Hay una inmortalidad en la música, ¿no? Hemos hablado de gente que ya no está y seguimos hablando de ellos. Y muchos más se van a ir porque todos nos vamos a ir y las canciones van a seguir. Creo que todos, ¿eh? Y llegará algún momento, bueno, está esa parte yupanquiana que le gustaba a Yupanqui, que él decía siempre que a él le parecía que una canción era exitosa el día que él entraba a un lugar, a una casa, a un lugar, a una fonda, y estaban cantando una canción de él y nadie sabía quién era él. O sea, como el anonimato y la inmortalidad. O sea, bueno, que es una maravilla. De alguna manera, vos con canciones tuyas ya te está pasando. Me pasó hace poquito con una chica que me saludó. Chao, hasta luego, así un asado. Yo de vuelta y se fue cantando, mírenla. Y no sabía que era mía. Ella lo había escuchado en la radio y lo cantaba porque le gustaba mucho el tema y se fue caminando. A mí me pasa, por ejemplo, que me da miedo morirme cuando estoy por grabar un disco o grabándolo. Porque siento que lo que voy a dejar es ese disco o es una cosa muy importante que para mí, para lo que yo soy o fui, es ese disco. Entonces me da miedo morirme sin haber cantado ese tema que me gusta y que quiero que la gente conozca y que quede. Mírenla, mire, 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 mírenla. Mírenla, ella está tan sola. Mírenla, en sus ojos hay placer. Mírenla, cuando te enamora. Ven un pasillo sin luz, me historias increíbles de locura y de pasión. Ella va buscando ser la reina de una noche, larga noche sin final. Ella quiso ser rebelde y bella y en la tina descansar.